tema que le gusta a Siri, que le gusta a Siri, que le gusta. Siri. ¿No era Siri? No. ¿O Alexa? ¿Qué? ¿Quién está allá? ¿Qué estás haciendo, Yarix? Hola, ¿qué tal, raza? Hola, 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 vayan compartiendo poquita. Vamos ya rumbo para con Chuy y Aurorita. Ya saben que vamos a darles cámara ahorita para que ustedes ahí disfruten la plática con ellos. No manches, ahorita que estás ya esta emisión. Sí, estamos en vivo. Saliste así. Hola, bebé Danae. ¿Dónde está el Coco? No, Coco anda. ¿Para qué da Coco, raza? Me lo dejó cansado la perrita de... Coqueta. Otra fuego, niño. Otra fuego, niño. Damas y caballeros, ahí está Coco para todos los fans de Coco. Coco, quita la cama. Coco, cambien la vista porque se están viendo algo. Con razón, ahí quita la cámara. Quita la cámara y le tapan. ¡Ah, raza! Hola, buenas noches, Hinojosa, Olivia. A ver, raza, vayan compartiendo ya. Estamos cerca de... Compartan, denle me gusta y suscríbanse. Eso, suscríbanse. Saludos, like. Entonces vamos a ir ahorita con Chuy, con Aurorita. Alguna pregunta que tengan ustedes, la pueden hacer. Yo seré el intermediario y les voy a estar leyendo. Y pues, Iris Concha desde Chile. ¿Desde Chile? Uh-huh. Ahora en la tierra de Pinochet. Lorena Mesa, saludos, hermosa. Buenas noches, Changuito. Y señora Brenda, los saluda. Lorena Mesa, gracias, Lorena Mesa. Muchas gracias. Iris Concha, saludos desde Chile. Ah, la que dices tú. Uh-huh. Órale. Yolanda González, saludos. Uh-huh. Buenas noches a todos los que se están conectando ahorita en este en vivo. Vamos con Chuy y la señora Aurorita. Estamos cerca de ellos, así que ahorita vamos a ir para allá. Nada más que dije, voy a recordarle a la raza que me compartan. Es muy necesario que ustedes me compartan. Así que, a compartir. A ver, mi amigo, no me vaya a pasar. Mire, para la gente que me ve aquí en Durango y que dice, ¿cómo llegar fácil? Mire, ahí vamos pasando Chelo. Aquí a la derecha está Chelo, ¿sí ven? Ahí está Chelo, mire. La primera calle, ¿va, mami? Luego, atrasito de Chelo, está esta callecita. Miren, raza, cuando vienes del Francisco Villa. Así de fácil está para llegar aquí con Aurorita, para que cuando pueda usted venga y comparte un taquito con ellos. La primera calle calle, pasando Chelos, a la derecha. Y la primera calle, a la izquierda. Herendira Ramos, saludos. Herendira Ramos, ¿cómo están? Así de fácil, pasa Chelos, volteas a tu derecha, pues ahí, y la primera calle a tu izquierda, y vas a conocer luego la casa del buen Chuy y de Aurorita, para que sepáis. Y viene siendo aquí, saludos a la gente, miren raza, mire, ahí es. Quiero yo calcar algo. Mucha gente me pide ayuda. Ay, me mandan casos. Pero si gracias a Dios tienes una casa, tienes lo indispensable, como dicen, tus mueblecitos buenos. Dicen que los males son, los bienes son para remediar los males. ¿Qué era en contabilidad? Que tú tienes que usar tus activos. Ya estoy aprendiendo eso de contabilidad ya. Todos los activos son para eso, para algún aprieto que tengas. No porque sepas que estamos llevando esta labor, gracias a la gente que nos comparte, yo puedo hacer esto. Poquito lo que yo puedo, tampoco, y entonces no por eso, yo necesito medicina, o mi tía necesita medicina, o mi mamá necesita medicina, le voy a hablar al chango para que lo oiga. No ayudo de esa manera. Si la señora tiene hijos, que se haga responsable de los hijos. Si yo tengo un testimonio de los vecinos que me dicen que a los hijos les vale gorro, que conozcan de la familia y abandonaron a la señora,
Pues yo voy a ir a poner mi granito, créeme que sí. ¿Por qué? Porque pues, los mendigos hijos ya abandonaron a la señora o al señor. Ni modo de no compartir un taco con ellos, ¿verdad? Pero eso ya en una investigación. Pero no que me hable el hijo o la hija o la familia para que ayude a un familiar cuando es la obligación de ellos ayudar. ¿Sale? Ya vamos llegando aquí. Ya vamos llegando aquí con Entonces aquí me esperan, amor, ¿o qué? Sí, aquí te esperamos. Ok. Entonces, yo aquí me voy a bajar, raza. ¿Quién vive? Buenas noches, mi Chuy. Ahí anda mi Chuy, lo agarré encuerado, mire. Ahí anda el Chuy, lo agarré encuerado, raza. Agarré el Chuy encuerado. No, ya le habíamos dicho que íbamos a venir en este horario, Dije que entre 7 y 8 yo iba a llegar por acá. Saludos a todos, muy buenas noches. Muchas gracias a la gente que sigue ahí nuestros videos. Vayan siguiéndolos, Todo está en YouTube. Subimos mucho material en YouTube. Andamos desde las 7:30 de la mañana para allá y para acá. Para allá y para acá. Buenas noches, Michuy. ¿Qué andas haciendo, Michuy? Estaba enrollando una venda de la que me pongo. Ah, una venda de la que te pones aquí. Sí, porque llovió y dije, no se me va a mojar y no tengo otra. Tengo suce. ¿Cómo? Tengo suce. Ajá. Nosotros no. Ah, ¿qué es eso? No, no le hagas. ¿Y este qué? Ya me platicaste la historia, pero a veces me platica la misma. ¿Qué haces cuando tienes así cositas, que tienes algunos botes? Voy y vendo de poco en poco, para ir comprando, por ejemplo, esto, ya mañana lo voy a ir a vender. Es lo que era el congelador, ya lo tengo listo para vender. ¿Este era lo que era el congelador? Ajá. ¿Es lámina? No, es aluminio. ¿Aluminio? Ajá. Órale. Sí. Ahí. Ese ya está más o menos pagado, ¿verdad? Sí. Sí, ya. ¿El aluminio cuánto lo pagan? Pues, ¿el kilo? Yo. 78. Ah. 80, más o menos. No sé, como ¿el kilo? Ajá. Como no. ¿A poco sí? ¿Se me hace que te fuiste muy recio? No, la verdad no sé. ¿Y entonces? O sea, yo llego y lo que me den ya es bueno. Ya ¿tú con que alcance para las tortillas, Michuy? Ya lo hiciste, ¿verdad? Ajá, sí, yo nomás dejo y dejo y ya me traigo para las tortillas. Ya tengo listas las botellas esas. Son las que me voy a llevar de plástico. Ajá. Ya las tengo todas juntas. Así. Todas juntas. Esas. Ese. Y este me voy a llevar. Estas son las botellas de vidrio. Eso me voy a llevar. Con esas tres ya completamos. Pues no digamos que un pollo, ¿verdad? Pero allá para algo más o menos que se nos antoje, algo que ya gracias a Dios ustedes nos han traído sopitas, ya he perdido usarle para el cuadrito de consomate. Ah, ¿verdad? ¿O para las tortillas? Sí, no, y para las tortillas, o sea, está hecho. Ajá. Más para el cuadrito de consomate y no tomate. Este ya, mañana lo acabo de saltar. Este ya está listo. Ya le estoy quitando eso. Eso es lámina. Sí. ¿Esta es lámina? Sí. ¿No es aluminio? No, es lámina. Es esto y luego le quito. Vayan compartiendo, Raza, vayan compartiendo. Le quito la esponja esta. Porque esta esponja tiene hasta abajo y atrás. Ajá. Y esta, si lo llevo así, por ejemplo, si pesa 20 kilos, me pagan 12. Que pese 20 kilos, me pagan 12. Porque tiene esta lámina. A la gente que nos sigue, decirles.
que ahorita lo que dijo mi Chuy, eso es cierto, me lo ha dicho varias veces, de que él va vendiendo de a poquito, que pues nos faltan tortillas. Va y lleva un viaje, ¿verdad, mi Chuy? Ajá. Y así le hace mi Chuy, fíjese, ¿eh? Sí. Oye, Chuy, ¿qué crees? ¿Qué tenía que iba a traer para ayudarte a rajar algo? Ajá, ¿cómo se llama? El taladro, no sé. La pulidora. Ah, déjame ver, mi Chuy, ¿eh? Saludos a la gente que nos sigue. Hola. Ábrele aquí, mi Chuy. Ya ves, por eso le digo que... Y le puse el candado. Saludos a la gente que nos sigue. Y que nos comparte. Que yo siempre les digo, compartan, raza. Porque de esa manera, pues... Las luces están apagadas. ¿Sí? ¿Sí, por qué? Ah, no, es que yo las apagué. Hola, señor Chuy. ¿Cómo está? Bien, me ingreso. Qué bueno, gusto en saludarlo. Gracias. A ver, mi Chuy. No, hombre, raza. Chuy, ¿saben qué estaba haciendo, raza? Compartan ahí, por favor. Señora, yo pensé que estaba dormida. No, que estoy dormida. No, pues yo pensaba. Acabamos de cenar en el pollito. ¿Qué cenó? Pollo, ya se acabó. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se acabaron todas las gallinas que traje? Todas. Estaba grande, ¿verdad? Estaba grande. Pero ya se acabó. No se preocupe. Ahorita le voy a comprar una cebolla. ¡No! ¿Ya no quiere tacos de cebolla? No, ya no quiero tacos de cebolla, ya no. ¿Y como Chuy dijo que comía tacos de cebolla? Pues yo cuando fui la primera vez al mandado, compré mucha cebolla, miren. Miren la cebolla, miren. Pero ya no quiere tacos de cebolla. Sí, no, pero ahí... Aquí hay esos para que cuando le dé ganas, se eche uno, ¿eh? No. ¿No quiere que le den bien ahorita? Sí, no, bueno, no porque... ¿Eh? Ah, ok. O sea, en la noche se lo remonta para en la mañana. Sus pastillas. Ah, se lo remonta. O sea, se lo toma hasta en la mañana. Oye, ¿pero sabías, Chuy, que no es bueno tomar medicina con leche? ¿No sabía eso, Aurorita? No. No es bueno tomar pastillas con leche. No se las toma con el yogur. ¿Ah, no? No, sino que el yogur es para que le caiga algo en el estómago. Ajá. Las pastillas se las toma con agua. O sea, se come primero el yogur y luego ya espera un rato y ya se toma la pastilla. Ah. O sea, el yogur con un plátano o un pan o algo. Ajá. Que tengamos. Ya tengo un pan de agua. ¿Qué nivel tiene aquí mi Chuy? Ahí están los panecitos para que se haga una torta. Una torta. ¿De huevo? Sí, de huevo con chorizo. ¡Ah! ¡Quiere chorizo! ¡Ah, sí, chorizo, verdad! ¿Sí, chorizo? Sí. Sí, eso vamos a almorzar mañana. Ya ahorita ya nos comimos los huevos cocidos. ¿Saca chorizo? Que estaban ahí. ¿Bien? Mañana vamos a almorzar. Es que teníamos el pollo y luego lo que nos dio la muchacha de aquí de la muchacha. Oye, igual no trabajaba ahí la muchacha. ¿Tú crees que se trabajaba en Chelos? Sí, porque cuando, o sea, fue y nos llevó la vuelta. Ajá. Hasta la peluquería. ¿Pero se trabajaba ahí? Con su mandil y todo. Entonces sí. Sí, o sea, llegó y nos llevó la vuelta. Aquí tiene, no, pues yo muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, Dios le dé más. Y ya cuando le terminaron de cortar el pelo a mi mamá, veníamos en la silla y estaba adentro del puesto. Ya ve que hay como refrigeradores, sí, allí, ahí en la esquina, y estaba adentro. Entonces trabajaba ahí. Y pasé y le dije, gracias, y me dijo, ah, sí, está bien. Miren, la persona que trabaja allí en Chelos, una persona trabajadora, una chava trabajadora, que ayer, ya ven que compartió una hamburguesa y una torta. ¿Tú sabes que ella las pagó? Ella pagó esas tortas. Dios te bendiga, amiga, me sigue. Vamos a trabajar con Chuy, porque anda con una cegueta, así tiene no sé cuántas horas y no avanza. Y no avanza. Entonces, mire, trajimos una pulidora y un disco de metal. Vamos a echar manos a la obra ahorita.
Oiga, le quiero mandar un saludo a... ¿A quién? ¿A quién? Al de Michoacán. ¡Ah! ¡A Israel de Michoacán! ¡A Israel! Sí, 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 mándale saludos a Israel de Michoacán. Saludos, Israel, mira, ahorita. Mándale las bendiciones, algo bonito que me quiera decir. Oye, oiga, Israel... ¿Por qué que nos hemos olvidado de usted? Nos hemos acordado de usted. Lo tengo en mis oraciones en la noche. Dios lo bendiga. Dios lo cuide. Dios lo perdone. Dios lo castigue. Dios lo ayude. Ahí está. Muy bien. Nosotros no nos hemos olvidado de usted. Nos acordamos de usted. Qué bueno, mi querido Israel de Michoacán, mire, para que veas, ¿eh? Para que veas. O sea, estaba cortando este fierro, mire, con cegueta. ¿Con cegueta? Y sin arco, con pura cegueta. Vayan compartiendo, Raza, compártame, por favor. Vayan compartiendo, sí, por favor, que sube ese número, vamos para arriba. Vamos para arriba. Esa nomás, esa de luz, esa nomás le pasa así la... Y de volada. Y ya corta. El, dijo... ¿Qué es esto? El motor de la... Vayan compartiendo, por favor. Monse, saludos, gracias, Monse. Monse Ortega Domínguez, gracias, que siempre estás etiquetando ahí. Yo agradezco mucho a la gente que etiqueta. Y pues a la gente que nos está viendo, siempre compartan. Vean los videos de las maravillas, maravillas que gracias a mi Dios Padre estamos haciendo, estamos logrando. Y vean YouTube para que vean los videos. Andamos desde muy temprano haciendo cosas bonitas. Hay un video que les va a impactar de una niña. Una niña, ese es el video, es el de la niña y señora que mordió el perro. La niña y señora que mordió el perro. Vean ahí qué alegre la niña. Ándeme, partió el corazón, contenta porque agarraba las galletas, los danoninos, los yogur, contenta ella. Con eso, me pagan todo, créeme, ¿eh? La niña esa, ojalá y Dios nos dé la oportunidad de volver a ir allá. La niña y señora que mordió el perro, le llevamos algo de despensa y la niña me partió el corazón, contentísima. Vean el video, es el último que hemos publicado ahí en YouTube, el show del Chango Oficial. Ahí en YouTube, ahí encuentras eso, ¿sale? Ahora sí, tráetela, Vayan compartiendo. Vamos a subir ese número, mira. Nos hemos mantenido prácticamente en 330, 325, 330. Vamos para arriba, 500, 1000, los que sean, vale la pena, ¿sale? Mire, mira, dice Arcelia Sandoval, de una vez que parta el refrigerador para que no batalle y le quite el plástico, changuito. Oye, de una vez con eso, dice, de una vez. Sí, como usted quiera. Si nos alcanza el disco, lo hacemos. Mi vida, se me está secando allá, ¿me vienes a ayudar acá, por favor? Es que... Michoy le da miedo agarrar eso. Vamos para arriba, raza. Estamos en 330 y tenemos mucho rato en 330. Ayúdenme a compartir, por favor. A la gente que son administradores de grupos, la gente que son administradores de grupos, la gente que son dueños de páginas, agradezco mucho ahí su ayuda, que nos compartan. Y con eso, comparten mis videos. Y ay, creo que ya paró un policía, mi señora, y eso que está parada. ¿Los va corriendo el policía? No fue. El chisme me alimenta. La moto que pasó adelante ahí, igual, corriente, igual que... Ah, ¿que la policía? Mira, Michoy. ¿Pero trajiste protector? No traje protector. Mira, ¿gárese? ¿Tú nunca has agarrado una pulidora, Chuy? No. Sí, al verlo, digo, que pues, si no le agarró uno un coche, se le va a uno la pulidora y se lo lleva hacia allá. Sí. A uno y no. Sí, es que yo te vi que estás navegando y dije, ya no, mira, pues ahí tengo la pulidora. Le conecto. Sí, conéctala ahí.
Usted me dice si le muevo a aquel de allá, ¿eh? Sí. ¿Algo se celebra o algo? Porque iban muchos conectados y ya son muy poquitos. Ya está. ¿Cuántos hay ahorita? 330. ¿A 330? Pues estamos en 330, no sube, no sé por qué. ¿Sube a 500, no? No. A ver, raza, no sube 500. Compartan, ¿qué se celebra hoy? Porque la verdad hay muy pocos conectados. No sé, ¿o hay juego de pelota o qué? El día 13 de septiembre, el día de los niños héroes. ¿Hoy? Hoy. Pero hoy es 14, ¿no? Ah, mira, ¿están oyendo a Chuy? Hoy es 14, Chuy. ¿14? Sí. Entonces, porque fue un día antes del grito, cuando los niños héroes fueron los que se metieron ellos al castillo. Fue un día antes, no sé si sería 13 o 14. Pero eso es lo que se creó ahora. ¿Sí? Ahora, los niños. ¿Qué veas, Es el día de los niños, al parecer. Es día del charro y del locutor. Que yo sepa, es día del locutor. Sí. Bueno, no sé qué rollo, pero sí, está raro porque somos poquitos hoy. Pero compartan por favor, compartan la transmisión, es todo lo que yo te pido, compartan. A ver, ¿qué vamos a hacer, Michuy? Te lo hago más para acá. Sí, Michuy. ¿Y tú dónde quieres que le rajes? Nada más aquí derecho, lo que es aquí, para abrirlo ya así y para sacarlo que tiene adentro. Ahí voy, Michuy, notificaciones. Sí. Vayan compartiendo, raza, compartan por favor. A la gente que nos sigue, vayan compartiendo siempre. Es una forma de que tú me ayudas para yo poder ayudar. ¿Sale, vale? Hazlo, Chuy. Okay.
No, todavía falta, Michelle. Ya. No, ya con eso puedo agarrar el martillo y yo sentir, si me falta un poquito. Con no, pero es más fácil darte la facilidad aquí. ¿No te da miedo esa cosa? ¿Pero tienes en cel? Sí. Tráetelo. Martín, desarmador. Oye, ¿pero no dijeron que esta cosa explota? No, o sea... tenía gas, pero se oía que se, cuando lo moché, que y estaba saliendo el gas. Y ya después vine y ya no se oía nada. Sí, por ejemplo, así con el desarmador. A ver, tráetelo. En pedacitos. ¿Querés un estuche de monerías, amor? ¡Hola, señora! Tráetelo. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Traiga su bota, loca. ¿Mande? ¿Quieres? No, no me quiero arriesgar. Dice que traigas tu bolsa para que lleves cucarachas. No. Aquí se ve con el teléfono. Y aquí no está prendiendo la lucecita. ¿Sí está prendiendo? ¿Eh? No. Cuando no está prendida, no está agarrando el micrófono. ¿Está prendido? Uh-huh. No me quiero arriesgar. Así no, yo para... No, molestarlo ya así, yo me la paso en la mañana y ahorita ya... ¿Deja de darle poquito aquí? Hágase un ladito así. Porque esto está pegriloso. Vamos, cabrón. ¿Te veas? No. ¿Dónde va Toche? No. Aquí está. Sí. ¿Pero tú crees que con eso ya lo puedes hacer? Sí, ya. ¿Tú crees? Ajá. Yo nomás le iba a meter arriba con la pura estrellita. Arriba nada más. Lo que sea arriba. Y así lo habría por... Nada más, por ejemplo, levantaba esa parte para arriba y esta le daba golpes para abajo. Así lo iba a hacer, nomás lo iba a poner ahí arriba. ¿Y el aceite, verdad? Es aceite, sí. Huele feo el aceite. Entonces me desconectas la pulidora y me la metes allá en la bolsa, porfa. Ajá. Saludos a la gente que nos sigue, hola, hola. Muchas gracias a la gente que comparte. Los videos, aquí estamos con Aurorita y con, fíjate lo que me dice Chuy siempre, y ahora lo dice que me repitiera eso. Junta plástico y así tengo un montonzote. Él lleva lo que necesita para esa vez, si necesita comprar unas salchichas, si necesita comprar tortillas, va y vende el poquito para... Sí, ese Chuy.
La llavecita, ¿dónde quedó? Aquí la traigo. Ah. ¿Cuándo es su cumpleaños, señor Chuy? El 8 de octubre. Ah, ya. La madre. ¿Y el de su mamá? ¿El 8 de octubre, raza, cumple? En julio o junio cumpleaños. ¿Cuándo nació? En junio. Junio, ¿verdad? Sí. En junio. Esto está junio. Ah, pues ya pasó. 31 de junio. En junio. 40. ¿Y el 8 tú? El 8, 8 de octubre. El 8 de octubre, mira. ¿Llamero? ¿Y la niña cuándo cumple la niña? El 16 y su hermano el 11. Su hermanito chiquito. Sí. Me interesa la niña, porque la niña la verdad que me robó el corazón. Ah, de raza, mira el video, ¿es el último que tuviste, mi mamá? Sí, es el que está publicado ahorita. ¿Es el último video, raza, que mi esposa me hizo el favor ayuda a subir? Se van a enamorar de esa niña. ¿Se van a enamorar? ¡El perrito! ¿Me pones un poquito la niña, por favor? Mire, para que sepa y no se pierdan ese video, raza. Hay muchos videos en YouTube. Aquí está la bolsa. Ya va. Sí. El disco, Iván. Ahí va. Este es de concreto. Ajá. Oye, ¿no quieres que le hagamos al refrigerador? No, pues no molestar. No, que Gaby ya está manejando el internet aquí. No, no te debe empezar. Sí, no. Que Gaby ese ya está. Ya nomás quito de un lado... Les pego, es que está pegado el ¿cómo se llama? El este de isolación. De ese, nada más le meto algo para abajo, un palo, y luego ya se lo voy despegando ¿sí? poco a poco y sale el cajón del medio. ¿Sí sabía usted lo que hace Chuy? No. De que, aunque tenga mucho. Nomás lleva lo poquito que necesita para comprar tortillas o así. ¿Siempre le hace así? Sí, siempre eso. Que lleva lo poquito que necesitan. ¿Más necesitan un aceite? Okay. Lleva poquito lo que es para el aceite. Sí. Y llevo y traigo. Sí, lleva y trae porque luego viene cargando de otra vez. Viene cargando otra vez. Viene juntando. Ya te deja y luego viene cargando otra vez. Mira, y se echa desinfectante. Mira. ¿Qué es esto, Michel? Alcohol. ¿Alcohol? Ajá. ¿Y te lo encontraste en la basura también? No, o sea, el botecito, sí, pero el alcohol no. Ah, el botecito. Y el botecito sí se lo encontré en la basura, pero el alcohol no. ¿Se lo robó a su mamá? A ver, échame, Chuy, por favor. No, hombre, ya. Huele chido. Hasta más ganas de lamberle. Ya, gracias. Mira, no, el Chuy es bien limpio, el Chuy. ¿Se quiere mirar la gente? Sí, no, yo por eso cuando me llevo este, como ando en la basura recogiendo las cosas que a veces, o sea, meto la mano. Ajá. Yo, y no de repente, sí, sí me echo el alcohol. ¿Y está bien tu botecito? ¿Está chido? Sí. ¿Tiene un router de internet? A ver, vamos a ver si... No. Si gusta que se lo lleve, ahí tengo otro. ¿Tú traes, Michel? Yo traigo en mi bolsa. Ah, ya trae, dice. Ajá. Pero yo te acepto el regalo. Pónmelo aquí, Michel. Es que él tiene dos, me va a regalar uno. Gracias, Michel. Sí, el otro no tiene... Me lo voy a llevar de recuerdo, Michel. Miren, vamos... Este es el video. Para que lo vean, raza, se van a enamorar. Se van a enamorar de esto, miren. Compartan el video, por favor. Yo lo que le pido a la gente, a ti que me estás viendo, que compartas. No sé qué hay, si hay pelota ahorita o qué hay, porque habemos poquitos. No sé si hay pelota o se celebra el Día de los Niños, no sé qué se celebra. ¿Día de los Niños? Dice, mira, miren, madre y pequeña que mordió el perro. Es este video. Solo este mes, llévate un le voy a pedir a la gente que no omita los comerciales. De esa manera a mí me ayudas a ayudar. Escucha, me ayudas a ayudar. ¿Hay fuego? Ok, ya entendí. Ya entendí. Me dice la gente que hay fuego. Muchas gracias a quienes están aquí. Siempre, amiga o amigo que me ves, no omita los comerciales. Yo sé que están aburridos.
pero a mí me interesa que los dejes, porque, ¿por qué? Pues ahí, vete a YouTube para que veas lo que estoy haciendo, junto con mi esposa y claro, con la gente que me comparte. Entonces... Hay unos que tardan mucho rato, que son de 2-3 minutos, pues tampoco te voy a decir que... Pero míralos un ratito, de menos la mitad, ¿sale? De menos la mitad que veas. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué es el perro que muerde? Chéquelo, la gente que lo sigue, Miren cómo la mordió el perro. Mordió a la niña, pero la madre, como toda madre... Se lo quitó y al quitárselo, pues el perro la mordió a ella. Pero el perro sí tiene una mordida a la niña, pero muy leves, gracias a que la nomás los colmillos, ¿no? Se los marcó. Ya mañana no. Vamos a, tenemos por aquí. Fíjese, raza, gracias a que ustedes me comparten. Ah, pues también vine contigo, va, mi Chuy, en la mañana. ¿Qué te traje en la mañana? Le traje mandado, mi Chuy. Ah, varias cositas, racitas trajimos, con flex todo. Entonces, miren, en la mañana. Saludos. ¿Cómo es Noel? ¿Cómo se llama? Doriela, saludos, amiga. Que siempre nos sigue. Saludos, ¿cómo se llama? Israel de Michoacán, saludos, hermano. Vean la niña, raza, ¿eh? Van a ver la niña ahorita, permítame. Van a ver ahorita, ¿eh? Permítame. No se me desesperen. Y aquí está una bola, pero pues no sé. Ahorita van a ver, ¿eh? Chéquense, raza, chéquense. Mira, bien contenta, mire. Bien contenta la niña. Chéquense, ¿eh? Mira, bien contenta, mira. ¿Dices para la escuela? No tenía nada en el refrigerador, ¿viste, mami? No tenía nada en el refrigerador. Acércate aquí, mi Chuy. Chéquese, raza. Estas son las maravillas. Sígueme compartiendo. Es todo lo que te pido. Compárteme. Comparte. No te cuesta nada compartir. Hasta el perro estaba con él. Ahí está el video. Hay muchos videos en YouTube que no los ves en Facebook. Yo solamente digo, entra a YouTube, compártelos, dale dedito arriba. Comparte. Es lo que te pido siempre, comparte. Ella sabe dónde va cada cosa, mire, chequen. Mira. Una lechota. Una lechota. Y créeme que donde yo llevo cosas así, esa gente que realmente lo necesita. ¿Escuchaste, amigo, que me sigue, amiga? Yo no le voy a llevar a cualquiera, no. Le voy a llevar a gente que realmente lo necesita. Que necesita de nuestra ayuda. Y esto es para cuando vayas al baño, ¿ok? Mira lo que va a hacer la niña. Va a llevarlo al baño. Mire, ella sola sabe dónde va cada cosa. No pasa nada en el refri. Mira, va al baño, mire. Lo que pasa.
pasa es que ahorita ella no está trabajando, hermosa. Entonces, la persona que es dueña del perro no le quiere dar gastos y por eso le llevamos despensa. Me está mandando mensaje mi patrocinador. ¿Qué es eso? De Piedras Negras. Raza, la señora no tiene trabajo, ella estaba trabajando. Pero pues no puede trabajar, ya vieron en su mano. No critiquen a la señora que por qué no limpia, porque no puede. No tenía nada en su refrigerador. Es poquito lo que le llevamos. Damos la dirección para que la gente vaya y le lleve. Por favor, no sean así. Comparte un poquito yo y comparte tú y logramos ayudar a esa gente. Ahí está. Lo voy a dejar para que vayan a YouTube a verlo. Está muy interesante el video. Y pues que hay muchos videos, mi amor, que vayan a YouTube. Que vayan a ver el señor que está postrado en una cama, que está solo, que hasta sus perritos también son un amor, ¿viste? Los perritos que lo acompañan. Que me habló su hija, que tuvieron un problema ahí con el señor. Bueno, pero aquí lo importante es el poder tenerle la mano a una persona que está así, ni modo dejarlo morir de hambre. Uh-huh. Sale para que sepan. Michuy, uh-huh. ¿Y tú qué, Michuy? No. Las morras de aquí, que ya de menos has mirado así una morra que digas, ah, está bien, pero no. Nomás está viendo la tele. Nomás la tele. Ajá. Sí, nomás. Fíjese, raza, Chuy es tan buena gente que se pone a mirar la misa repetida y ya en la tarde. La mira su mamá a las 12 y Chuy a las 3, 4 está mirando cosas de Dios todavía. Sí se aventó la misa ahora. Sí, me gustó. Muy buena. Bueno. Hay veces que está más buena que otras veces, ¿no? Sí, hay veces que uno pasa rezando una novena para los enfermos. Sí. Hay otros que no dicen nada de los enfermos, ni dicen ni se piden de la Virgen, ni nada. Le voy a traer unos pesos, pero pesos, monedas de a peso, y de a 2 pesos, y de 50 centavos. Para que cuando pasa la ¿cómo se llama? ¿Limosna? La limosna, le aviente unos pesitos ahí. Si no le caen allá, se los lleva el domingo allá a la iglesia. Le dice, mire, son 5 pesos del lunes, 5 pesos del martes. Es que yo miro la tele, yo miro la misa en la tele y no les puedo dar el dinero, pero aquí se los traigo. Le dice al padre. Sí, es que ya va a la iglesia de aquí. Sí, pero raza, se aventa todos los días la misa aquí en la casa, ¿verdad, Chuy? Ajá, todos los días se aventa a las 12 del día y termina la misa a la 1 y a comer. Sí, sí, como faltando 15 por la 1 y ya soy yo ahí ya. Calentándole y ya terminando misa me dice que lo traiga de ahí donde la pongo. Para acá. A su comedor. Quería que poniéramos el microondas aquí, ya no tuviera comedor. No, pues ya no. ¿Se acuerdan que quería que pusiéramos el microondas aquí? Sí. Cuídense mucho. Les traje despensa y vamos a dejarle ahorita algo de dinero, ¿va? También. Para las tortillas. Uh-huh. Ya si Michuy quiere ir a divertirse allá con llevar ese refri para allá para la basura, pues por una parte bien, para que no esté el montón ahí, ¿verdad? Sí. Sí, no, sí, o sea, de llevarlo sí lo voy a llevar en partes. Porque no lo puedes llevar todo. No. Miren, Raza, le falta un triciclo. ¿Tú tienes un triciclo? No, en un triciclo te lo llevas todo. De llevármelo me lo llevo como la caja que llevaban atrás de... ¿Arrastrando? Así me lo llevo. ¿Arrastrando? ¿Te acuerdas cómo trae una caja arrastrando?
Si se fijan, mi raza, no se le hace imposible. O sea, ese refri no tiene que llevarlo, porque no tiene un triciclo. Pero como llevaba una caja arrastrando los pies, ¿se acuerdan? Así dice que se lleva ese arrastrando hasta allá. Así me lo llevo. Está cañón, mi chulo. Está cañón, mi chulo. Que tengan buena noche. Ay, dígale, buena noche. Buenas noches. Que Dios los acompañe. Mi chulo, dile a la gente que tenga buena noche. Buenas noches y que les vaya bien a todo el mundo que va a salir por fuera. Que se me cuide mucho, que ande por ahí manejando en la carretera y que le vaya muy bien. Qué bueno que dice eso, mi chuy, porque mucha gente sale por el puente. Mira, mi chuy, fíjese nada más, mi chuy, de todo sabe. Hasta sabe que hoy es el Día de los Niños también.